Pues José Luis Sánchez de León estuvo al frente, estaba al frente de la 21 zona militar, de donde pertenecían los militares que participaron en los hechos en Tlatlaya. A él le quiso dar el ascenso Enrique Peña Nieto. Ahí les va una de esas historias también que es de sorprender. Hoy, este caporal matutino, para quienes están viendo el programa completo, es de historias increíbles. Enrique Peña Nieto, suele ser común que antes de que un presidente deje el cargo, pues pida ascensos para gente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Senadores su propuesta de ascensos. 187 ascensos para elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y 283 ascensos para la Secretaría de Marina. Esa fue la propuesta de Peña Nieto. Muy bien, pues entre las propuestas se encontró ni más ni menos que José Luis Sánchez de León, general de brigada, que actualmente se desempeña como comandante de la Sexta Región Militar, con sede en Veracruz y que tiene cierta injerencia en los estados de Tlaxcala y de Puebla. Él, José de Jesús Sánchez, estuvo al frente de la 22 zona militar en el Estado de México cuando ocurrió la masacre en Tlatlaya. Recordemos, refresquemos tantito la memoria de lo que ocurrió en Tlatlaya, Estado de México. Estamos viendo el mapa, es un municipio que está en la zona sur. En el 2014 hubo un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. El ejército aseguró que se trataban de delincuentes y que fueron recibidos a balazos y que los militares respondieron una agresión. En aquella ocasión hubo 22 muertos. Bueno, cuando empiezan a llegar tanto la prensa primero, después la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, determinaron que no hubo un enfrentamiento como lo dijo el ejército, sino que se trató literal de una masacre del ejército en contra de 22 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó, de acuerdo con sus investigaciones, que hubo 22 asesinados. Cuatro, solamente cuatro murieron producto del enfrentamiento. Tres murieron en el fuego cruzado. Y entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas por militares. Ejecutadas de tal manera que neutralizan, es decir, neutralizaron a los delincuentes ya cuando los tenían allí desarmados, los mataron, sin un enfrentamiento ya de por medio. Y digo entre 12 y 15 personas porque 12 están confirmados que fueron ejecutados por los militares, pero 3, según la CNDH, se ignora si murieron en el fuego cruzado, si fueron asesinados en el enfrentamiento o si fueron también ejecutados porque fue alterada la escena de la masacre. Los militares movieron los cadáveres y no supo bien a bien la CNDH qué pasó con esos tres cadáveres. Por lo tanto, fueron de 12 a 15 los ejecutados por los militares, además de que retrasaron la labor de la PGR, hubo inconsistencias en la labor también de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, hubo un cochinero en la actuación de las autoridades y no se tiene la justicia. No, 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 ha quedado impune, no se ha tenido la justicia esperada por esta masacre. En este acontecimiento, bueno, que fue a cargo fue protagonizado por militares, pues José Luis Sánchez de León estaba al frente de la 21 zona militar, de donde pertenecían los militares que participaron en los hechos en Tlatlaya. A él le quiso dar el ascenso Enrique Peña Nieto. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Cámara de Senadores? Bueno, Peña Nieto manda la propuesta a la Cámara
llega a la Cámara y lo que dicen los senadores, principalmente senadores de Morena, es: a ver, te voy a pasar, Peña Nieto, todas las propuestas que nos haces, a excepción de una, la de José Luis Sánchez de León. Consideramos que no tenemos información suficiente para avalar el ascenso. Esto lo discutieron en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores y pidieron más información sobre esta del perfil de José Luis Sánchez para antes de ver si procedía o no el ascenso. Félix Salgado Macedonio, quien es el presidente de la comisión que recibió esta propuesta y que estaba revisando, negó o consideró que no iba a dar tiempo de resolver el ascenso de José Luis Sánchez para antes del 20 de noviembre. Dijo, va para largo. Esto lo dijo hace dos días, cuando recibieron la petición en la Cámara de Senadores. Dijo, no va a quedar para el 20 de noviembre, va a quedar para después, porque ya no nos da tiempo en la Cámara de Senadores de trabajarlo. Eso lo dijo hace dos días. Muy bien, pues ayer, es decir, al día siguiente, vuelven a discutir el tema y el morenista Radamés Salazar propuso que se le otorgue el ascenso a José Luis Sánchez de León. A propuesta del morenista Radamés Salazar se le suman el PRI y el PAN y lograron finalmente ayer votar el ascenso de José Luis Sánchez ligado al caso Tlatlaya. Y la votación quedó 108 votos en favor, 1 en contra de darle el ascenso a José Luis Sánchez de León, general de brigada, quien estuvo al frente de la 21 zona militar cuando ocurrieron los hechos en Tlatlaya. Y ese es el resultado y eso es lo que ocurrió finalmente. En un principio con la negativa de la gente de Morena en la Cámara de Senadores y al día siguiente, es decir, ayer, con la venia, ya que está de moda decir esa palabra en las cámaras, con la venia de Morena en el Senado. Y pues están viendo al promovido José Luis Sánchez de León. ¿Cómo ven este caso? ¿Cómo ven esta historia? Los leo. Agradezco. No olviden de entrar a dejar su opinión en la caja de comentarios. Si eres del Estado de México, tu opinión vale por 3. Y si eres de Tlatlaya, tu opinión vale por 5. No olviden dejar reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas y compartirle este video a quien más confianza le tengan. Agradezco a quienes ven el caporal a cucharadas.